Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy empezamos un nuevo mes y también tenemos un nuevo valor. El valor de este mes es la laboriosidad. ¿Sí? También tenemos una confesión de fe para este mes. Y es porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. También tenemos nuestra frase del mes. ¿Cuál es? Trabaja con amor, dedicación y cuidado. Y esmero y serás el primero. Muy bien, niños. Todos estos datos tienen que estar en nuestro cuaderno de matemática porque comenzamos una nueva unidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí podemos mencionar nuestro tema del día de hoy. ¿Y cuál es nuestro tema del día de hoy? Lo tienes ahí en la pizarra. Divisibilidad. Profesor, ¿qué es divisibilidad? Divisibilidad son reglas, criterios que te ayudan a saber cuándo un número está dividido exactamente por otro número. ¿Sí? Empecemos con la divisibilidad por 2. Aquí tratamos de saber cuándo un número se puede dividir exactamente entre 2. Si cualquier número que te dé con esta regla, tú vas a saber si se puede dividir exactamente entre 2. Ojo, exactamente. Estoy diciendo que no sobre ni falte. ¿Sí? A eso se refiere divisibilidad por 2. Sin que sobre, sin que falte. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que un número se puede dividir exactamente entre 2? Para eso vamos al criterio de divisibilidad por 2. Y dice, un número es divisible por 2, ¿ya? ¿Cuándo? La última cifra es par o cero. O sea, tú vas a saber si este número se puede dividir entre 2 cuando te fijes en la última cifra. Última cifra. ¿A qué se refiere? En este caso se refiere a lo que son las unidades. ¿Sí? Te vas a fijar siempre en las unidades. Si la unidad es par, es divisible entre 2. Si es 0, es divisible entre 2. Si es par, se puede dividir entre 2. Si es 0, se puede dividir entre 2. Siempre y cuando esto sea en el caso de las unidades. Sí, me voy a fijar solamente en las unidades. Mira, el número 24 me fijo en las unidades. El número 306 me fijo en las unidades. El número 3478 me fijo en las unidades. El número 172 me fijo en las unidades. El número 70 me fijo en las unidades. Y el número 1744 me fijo en las unidades. ¿Sí? Solamente me tengo que fijar en las unidades. ¿Y qué tengo que fijarme? ¿Que sea par o que sea cero? Recuerda que los números pares son el 2, el 4, el 6, el 8 y completamos con lo que es el 0. ¿Ya? Entonces, bien, para que sea divisible por 2, tiene que ser un número par. O sea, 2, 4, 6 y 8. Y para culminar y pueda ser divisible entre 2, también puede ser 0. Bien. El número 24, ¿termina en cifra par? Sí, profesor, en 4, entonces sí es divisible entre 2. El 306, ¿termina en cifra par? Sí, que es 6, sí es divisible entre 2 entonces. El número 3478, ¿termina en cifra par? Sí, que es 8, entonces sí es divisible entre 2. El número 172, ¿termina en cifra par? Entonces, si es divisible entre 2. El número 70 termina en 0. Entonces, si es divisible entre 2. El número 1744 termina en cifra par. Entonces, si es divisible entre 2. De esa manera yo puedo saber cuándo un número es divisible por 2. Cuándo se puede dividir exactamente entre 2. Entonces, estos 6 números se pueden dividir exactamente entre 2 porque cumple con este criterio, cumple con esta regla. ¿Sí? Muy bien. Eso es
en cuanto a divisibilidad por 2. Vayamos a lo que es divisibilidad por 3. Para este caso existe una diferente regla. No es la misma regla, son cosas distintas. ¿Sí? Aquí es una cosa, aquí es otra distinta. ¿Ya? Es lo mismo, bueno, es como decir, no es entrar lo mismo a la piscina que entrar a un restaurante. Son cosas distintas. ¿Sí? En la piscina hay reglas muy distintas que en el restaurante. ¿Ya? Son cosas distintas. Bien, ahora, ¿cómo puedo saber cuándo un número se puede dividir exactamente entre 3? Bien, dice, un número es divisible, o sea, se puede dividir exactamente entre 3 cuando la suma de sus cifras, cuando dice cifras se refiere al 1 y al 3, al 4, al 6 y al 2, al 3, al 9, al 5, al 4, al 6 y al 8. A eso se refiere cuando dice suma de sus cifras. ¿Ya? Es un múltiplo de 3. Muy bien. Vamos a entender un poquito más de esto. Permíteme dibujar mi flechita. Dice. Ya está. ¿Qué debo de saber para yo corroborar de que este número sea divisible por 3? Dice, debo sumar sus cifras. Ah, debo de sumar el 1 más el 3. ¿Sí? Entonces, sumo, me va a dar 4. Ahora, el 4 es múltiplo de 3. Recuerden, hemos aprendido lo que es múltiplo. ¿Ya? ¿Habrá un número que he multiplicado por 3 que tiene 4? No hay. Entonces, este número no es divisible entre 3. El siguiente. Recuerda, ¿qué dice? Para saber que un número es divisible entre 3, debo sumar sus cifras. O sea, 4 más 6 más 2. ¿Cuánto es? 12. Y digo, ¿hay un número que multiplicado por 3 que me dé 12? Sí, ya está. Entonces, el número 462 es divisible por 3. Sigamos. El otro. Para saber que el número 39 es divisible de 3, debo de sumar sus cifras. O sea, decir, 3 más 9. Igual, 3 más 9, 12. ¿Hay un número que he multiplicado por 3 que te dé 12? Sí. Entonces, el 39 sí es un número divisible por 3. Vayamos al último número. Y para saber que el número 5460 es divisible por 3, debo de sumar sus cifras. Es decir, lo que debo hacer es 5 más 4 más 6 más 0. Igual, sumamos 4, perdón, 5 más 4, 9, 9 más 6 es 15. ¿Hay un número que he multiplicado por 3 que te dé 15? Sí, profesor, ya está. Entonces, el número 5460 es divisible por 3. Ya está. Esta es toda la teoría, niños. No hay más. ¿Ya? Ahora vayamos a la parte que más te agrada, la parte que más te gusta, y que son los ejercicios. ¿Ya? Permíteme borrar, por favor, esta parte de aquí, porque voy a hacer aquí los ejercicios que tienen que ver con la divisibilidad de 2. ¿Ya? Bien, vamos a copiar el primer ejercicio. Ahí está. Dice, determina todos los números divisibles por 2 entre 19 y 41. Recuerda cuando un número es divisible por 2. Es cuando la última cifra es par o 0. Entonces, ¿qué números están entre 19 y 41? ¿Sí? ¿Qué? Su última cifra sea par o 0. Recuerda que los números pares son el 2, 4, 6 y 8. O también el que termine en 0. Listo. Entonces empezamos. ¿Qué números están entre 19 y 41 que termine en cifra par o 0? El primero, el 20. Muy bien. Siguiente. 22, mira, termina en cifra 0, termina en cifra par. Siguiente,
24, siguiente. 26, siguiente. 28, siguiente. 30, 32. Y mires la tabla del 2, fíjate la tabla del 2. 34, 36, 38, 40, 42. Un momento, profesor. Dice entre 19 y 41 y el 42 se pasa. Por lo tanto, hasta aquí nada más. ¿Sí? Entonces, estos son todos los números que son divisibles, ¿ya? Divisibles por 2. Ahí está. Qué bonito. Muy bien, vayamos a otro ejercicio. Listo. Ahora dice, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar el numeral 1, 2, A? Lo voy a copiar aquí. Mira, 1, 2, A. Y encima está una línea, ¿sí? Para que sea divisible por 2. Te voy a explicar qué significa esto, ¿ya? El número 1, 2, A, ya es un número de 3 cifras. Es la unidad. Esta es la decena y esta es la centena. ¿Sí? La unidad es A. Entonces, aquí A puede ser todos los números empezando desde el 0 y terminando en el 9. ¿Por qué, profesor? Porque si fuese 10, ocuparía el lugar de dos cifras. Y aquí A solamente es una sola cifra porque es la unidad. Si fuese dos cifras, sería el 1 y el 0. No puede entrar acá dos cifras, no puede. Entonces, solamente entra una. Por lo tanto, A puede ser desde el 0 hasta el 9. O sea, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la línea. Pero ahora, ¿qué más me dice? Para que sea divisible por 2. O sea que tiene que cumplir con este criterio de divisibilidad. Para que cumpla con este criterio de divisibilidad, me dice que la última cifra debe ser par. O sea, de todos los números que está aquí, solamente puede ser par, ¿ya? O cero, que está acá. ¿Y cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6. El 8. Entonces, esos valores puede tomar A. A puede ser 0, A puede ser 2, A puede ser 4, A puede ser 6, A puede ser 8. Es decir, mi número puede ser 120, puede ser 122, ¿sí? Puede ser 124, puede ser 126. Y 128. ¿Por qué? Porque me dice que sea divisible por 2. Es por eso que le doy valores a A. Y a A, para que sea divisible por 2, tiene que ser 0 o terminar en cifra par. Ahí está. Ahora, pero me está diciendo cuál es el mayor valor de todos los valores que ha tomado A, ¿sí? Que son todos estos de aquí. ¿Cuál es el mayor? 8. Entonces, A es igual a 8. Aquí está. ¿Ves? Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Vayamos por otro. Permíteme copiarlo, por favor. Ahí está mi problema. Y dice, calcula el producto. ¿A qué se refiere con producto? Se refiere a lo que es la multiplicación de los dos mayores valores. Ojo, los dos mayores valores. ¿Qué voy a hacer con los dos mayores valores? Los voy a multiplicar. ¿Qué puede tomar n? Ah, aquí está n. ¿Sí? Los dos mayores valores que puede ser n, los voy a multiplicar. ¿Ya? En un número de la forma. Aquí está mi número. ¿Sí? 7, n, 5, 2, n. Y recuerda
Ya te expliqué qué significa la línea que está ahí encima. ¿Sí? Que n es un número que puede tomar valores desde el 0 hasta lo que es el 9. Igual aquí, como es el mismo valor, si aquí vale 0, aquí también tiene que valer 0. Si aquí vale 3, aquí también vale 3. Entonces, n va desde 0 hasta 9. ¿Sí? Puede tomar esos valores. Pero ¿cuál de todos ellos? Sigamos leyendo. Un número de la forma 7n52n, si es divisible por 2. Ah, este número que está aquí, ¿ya? Es divisible por 2. Y para que sea divisible por 2, ya, la última cifra, o sea, n, ya, tiene que ser una cifra par, permíteme escribir aquí bien, una cifra par o 0. ¿Sí? Ahora, si es par, puede ser el 2, el 4, el 6 y el 8. Ahora, también, si aquí es 2, aquí tenemos el 2, porque es n y n. ¿Ya? Si aquí es 4, aquí tenemos el 4. Si aquí es 6, aquí tenemos el 6. Si aquí es 8, aquí tenemos el 8. Si aquí es 0, aquí tenemos el 0. Ahora, me está diciendo los dos mayores valores de todos los que están aquí. ¿Cuáles son los dos mayores valores? Profesor, aquí está. El 6 y 8. ¿Qué voy a hacer con 6 y 8? Producto, multiplicarlo. Entonces digo, 6 por 8 sale 48. Y ya está. ¿Ves? Sencillo mi respuesta. Vayamos ahora a otro tipo de ejercicios, pero con divisibilidad por 3. Aquí tenemos nuestra divisibilidad por 3, pero recordemos la regla. ¿Sí? A ver, colocamos aquí divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Ah, cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, yo te digo el número 369. ¿Sí? Para saber que este número es divisible por 3, lo que tengo que hacer es simplemente sumar sus cifras. Sumo sus cifras. Es decir, 3 más 6 más 9. ¿Cuánto es? 3 más 6 más 9, 18. Ahora, ¿hay un número que he multiplicado por 3 que tiene 18? Sí, profesor. Entonces, este número sí es divisible por 3. Ya, esa es la regla, no te olvides. Vayamos ahora al ejercicio. ¿Qué dice? Escribe los 15 primeros números divisibles por 3. ¿A qué números se pueden dividir entre 3? Pero que sean los 15 primeros. Ah, yo voy a colocar acá los números divisibles por 3. Ya, los 15 primeros. A ver, ¿el 3 se puede ir entre 3? Sí. El 6, sí, se puede dividir. El 9, se puede. El 12. Si te das cuenta, mira acá, la tabla del 3. 3, 6, 9, 12. Entonces, te das cuenta que lo que es divisible también es lo mismo como múltiplo. Porque estos son los múltiplos. Entonces, siempre va a ir de la mano lo que es la divisibilidad con lo que es los múltiplos. Ya no te olvides de eso. Entonces, seguimos. 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 42 más 3, 45. Y creo que son todos. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí están
los 15 primeros múltiplos de 3. Perdón, los 15 primeros números divisibles por 3. Ahí está. Ya está. Vayamos ahora a otro tipo de ejercicios para poder terminar el tema del día de hoy. Aquí lo que me pide es saber qué números son divisibles por 3. ¿Sí? ¿Cuál de estos es divisible por 3? Y lo único que tienes que hacer es simplemente es recordar la regla de divisibilidad del 3. ¿Qué dice? Que la suma de sus cifras tiene que darle un múltiplo de 3. Entonces, lo que yo hago es sumar sus cifras. ¿Sí? 1 más 6 más 8. 1 más 7 más 2. 2 más 4 más 6. 3 más 4 más 4. ¿Sí? Y sumamos. ¿Cuánto es 1 más 6 más 8? 15. ¿Y 15 es un múltiplo de 3? Recuerda, ¿cómo es múltiplo de 3? Ah, ahí está. Sí es, profesor. ¿Ya? Ahora, si tú sumas 7 más 2 más 1, ¿cuánto te va a salir? 7 más 2, 9 más 1 es 10. Y 10 es diferente al múltiplo de 3. Ahora sumamos 2 más 4 más 6. ¿Cuánto te da? 12. Y 12 sí es un múltiplo de 3. Sumamos 4 más 4 más 3. Sí, 8, 9, 10, 11. Y 11 no es un múltiplo de 3. De esa manera resolvemos ese ejercicio. ¿Sí? Perfecto. Vayamos ahora al último de la tarde. ¿Sí? Al último de la tarde. Listo. Ahí está. Dice, dado el número 17A, recuerda que ya sabes qué significa la línea de encima. ¿Sí? Ya sabes qué significa la línea de encima. Que A ocupa el lugar de las unidades, ya 7 de las decenas, 1 de las centenas. Como A es la unidad, solamente puede tomar valores desde 0 hasta 9. ¿Sí? Porque recuerda, si es 10, ocuparía dos lugares. Y A solamente es unidad, nada más que unidad. ¿Ya? Ahora, determina el mayor valor que puede tomar A. O sea, ¿qué valor puede tomar A? Desde 0 hasta 9. ¿Cuál de ellos puede ser? Para que el número sea divisible por 3. Entonces, le vamos a dar a A todos los valores que puede ser. ¿Sí? Puede ser 170. Puede ser 0. Puede ser 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. ¿Sí? Y el último, que sería 179. ¿Ya? El último, ojo, es 179. No te olvides. Bien, ahora, para que sea divisible entre 3, ¿qué hacemos? Nosotros sumamos sus cifras. Mentalmente, ¿sí? Mentalmente sumamos sus cifras. Porque acá dice, para que sea divisible por 3, hay que sumar sus cifras. Y tiene que haber un múltiplo de 3. Lo sumamos mentalmente. 1 más 7 más 0, 8. ¿8 es múltiplo de 3? No. 1 más 7 más 2, 7, 8, 9. ¿9 es múltiplo de 3? Sí, está. Muy bien. Cuando A vale 1. ¿Sí? A vale 1. Otro. 1 más 7 más 2. Sale 10. ¿10 es múltiplo de 3? No. 1 más 7 más 3 es 11. ¿11 es múltiplo de 3? No. 1 más 7 más 4 es 12. ¿12 es múltiplo de 3? Sí. Entonces, cuando A vale 4. Cuando A vale 4. Sumamos. 1 más 7 más 5, 3. ¿3 es múltiplo de 3? No. 1 más 7 más 6, 14. ¿14 es múltiplo de 3? No. 1 más 7 más 7, 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí, profesor. Cuando A vale 7. Cuando A vale 7. ¿Sí? 1 más 7 más 8, 16. No es, porque no hay número multiplicado por 3 que me dé 16. Recuerden que falta acá 1. 1 más 7 más 9,
que faltaba sería 17. Y 17 no es múltiplo de 3, entonces no es. Los únicos valores que acepta A es 1, 4 y 5. Entonces me pide, determina el mayor valor. Ah, de todos ellos, ¿cuál es el mayor? Profesor, ¿cuándo A vale 7? ¿Sí? Ahí está. Entonces, niños, llegué al final de mi problema. No te olvides, por favor, de resolver los ejercicios. Practica diariamente. Las matemáticas no son difíciles, simplemente es cuestión de practicar nada más. Nos vemos la siguiente clase.